Amigo televidente, ¿qué tal? De nuevo con su programa Una Entrevista con Dios. En este momento damos lectura a Sagradas Escrituras y la misma se encuentra en el libro del profeta Zacarías, capítulo 7. Zacarías, capítulo 7. Amén. Aconteció que en el año cuarto del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías a los 4 días del mes noveno, que es Kisleu, cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarazer con Regem, Melech y sus hombres a implorar el favor de Jehová y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas diciendo: lloraremos en el mes quinto, haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo: habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años habéis ayunado para mí, y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primero, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores, y el Negüey y la Cefela estaban también habitados? Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo: así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: juzga conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primero. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que en ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar a quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, por tu amor, bondad y misericordia. Gracias por esta preciosa palabra, Señor, que hemos leído en este momento. Te pedimos, Padre, que nos ayudes y que bendigas esta palabra, Señor, y que haga, Señor, el efecto necesario, Señor, en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, y que todo el amigo, hermano televidente que nos ven en estos momentos, Padre, puedan ser, Señor, aleluya, de una manera, Padre, poderosa, transformado, Señor, en ti. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. De nuevo con ustedes su programa Una Entrevista con Dios. Para mí un placer y un privilegio presentarle a nuestros panelistas hoy desde el extremo izquierdo. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Dios les bendiga, mi nombre es Hugo Briones. Dios les bendiga, hermanos, mi nombre es Francisco Ortigosa. Bien, después de haber escuchado a nuestros hermanos, queremos decirles que tenemos hoy un programa muy interesante. En primer lugar, queremos presentarles que nuestros hermanos, pastores allí, nuestro hermano Esaú y nuestra hermana Fernanda Sánchez, están en los controles, y gloria a Dios que la sabiduría que Dios le ha dado para bregar ellos con todo el diseño y todo el trabajo. Así que muchas bendiciones para ellos también. Y tenemos un programa de preguntas y respuestas. También tenemos el mensaje de la palabra de Dios sobre el tema cómo podemos sobreoponernos al desánimo y al desaliento. Pero tenemos dos cartas que nos han llegado y queremos darle contesta a ellas, pues ya hacen 2 semanas que nos llegaron. Queremos darle contesta. La primera carta es de una joven de 23 años. Ella fue maltratada por su padre. Después que su madre murió, ella tuvo que salir de la casa. Y entonces pues se metió a vivir con un muchacho como novio, no están casados. Salió embarazada de este muchacho. Este muchacho es violento, dice ella, y la maltrata a ella. Y ella tiene miedo perder el bebé. Ella no haya qué hacer, está pidiendo ayuda, está pidiendo orientación, que le demos algún consejo, porque ella tiene miedo que él la mate a ella, porque él es muy violento. ¿Qué yo puedo hacer en esta situación? Por favor, ayúdeme. Amén. Gracias por esta hermana, que esta joven que nos envió esta carta. Le damos gracias porque puede compartir con nosotros, y no solo con nosotros, con todos los televidentes que ven este programa. Vemos nosotros una situación bastante fuerte, pastor y hermanos, que cuando hay violencia en una familia, en una pareja, vemos que trae muchas situaciones, especialmente problemas fuertes, que realmente eso solo en lo que puede y puede
buscar y encontrar salida y encontrar la respuesta es en Dios, porque sabemos de que el carácter de diferentes personas puede llegar hasta a una muerte, como usted lo mencionaba. Y creo que es muy importante que usted pueda tener, primeramente, saber que usted como mujer, como madre, como joven, tiene usted un valor ante en la mano de Dios. Usted vale mucho y creo que importante es que usted pueda conseguir en buscar ayuda, primeramente, sobre su situación, porque saben, usted expresa en su carta que su pareja, su novio o su esposo es muy violento. Y creo que cuando las personas son muy violentas, no hay palabras que puedan entrar en un momento de situaciones así, con cualquier cosa, cualquiera que se pueda decir en una conversación, se moleste. Entonces creo que es muy necesario buscar la ayuda. Pero la ayuda muy importante que debe de estar y debe llegar a la vida de ambos, no solo la suya, sino también de él, es la presencia del poder de Dios, porque Él es el que puede cambiar, restaurar y hacer algo diferente en ambos. Creo que Dios nos ha establecido la familia, el hogar, el matrimonio, para bendecir, para glorificar el nombre de Dios, no para una separación. No, es cierto, hay momentos que, verdad, toma un tiempo, y creo que como persona, como joven que usted está, tiene mucha vida por delante. Creo que debería tomar un tiempo a pensar toda esta situación y ver la actitud de él, si hay un cambio en el futuro a su relación, si verdaderamente hay amor, porque hay personas que se unen por una necesidad, se unen porque en un momento está ese gozo, esa alegría, ese amor, pero después se va desapareciendo. Especialmente cuando viene un hijo, muchas personas, lamentablemente padres, no quieren tomar esa responsabilidad, porque son una responsabilidad para siempre. Entonces, yo creo, lo recomendable, pienso y creo, y poder aportar algo en lo que usted está haciendo la pregunta, que tome un tiempo y vea la actitud de su compañero. Si realmente hay amor y hay un cambio, creo que sí, es todos merecemos una oportunidad en la vida. Que Dios la bendiga. Amén, gloria a Dios. Gracias a nuestra televidente, ¿verdad? A esta joven que nos acaba de escribir acerca de esta situación. Es bien compleja, uh-huh. Es una situación en la cual vemos que hay una serie de situaciones en esta relación que están afectando su vida, están afectando su pareja, con su pareja, su relación matrimonial, ¿verdad? En la cual usted dice que no es casada con él, está embarazada. Ante los ojos de Dios, ¿verdad?, el no estar casados es pecado. Pero entendemos esta situación porque vemos que usted es una joven, aún. Una joven que está en un proceso de conocer la vida. Uh-huh. Una joven en la que necesita ayuda, tanto espiritual como, creo que ahora mismo, psicológica. ¿Por qué? Porque hay un problema de violencia doméstica. Uh-huh. Y la verdad que es necesario que se busque esa ayuda. Pero déjeme decirle que la ayuda viene del Señor, la ayuda viene de Cristo. Es el único que nos puede ayudar en estos momentos, es el único que le puede dar esa ayuda. ¿Para qué? Para que usted pueda sentarse y meditar en esto que es la palabra del Señor. Dios nos llama a que meditemos en ella y que le busquemos confiadamente en Él, porque usted necesita confianza en estos momentos. ¿Ayuda de qué? De que ya no la siga maltratando físicamente, porque usted no puede permitirse eso, porque una mujer no puede ser tocada, ni con el pétalo de una rosa. ¿Por qué? Porque usted vale mucho. Para los ojos de Dios usted vale mucho, y para la sociedad. Pero lastimosamente en esta situación hay un problema, que su esposo o su novio, ¿verdad?, está abusando físicamente de usted, como lo es el maltrato, el golpearla, a sabiendas de que ahora usted está embarazada. Y el temor, sí, en usted es evidente, y es claro. ¿Por qué? Porque hay un abuso de la persona que la que usted necesita la protección. Pero debemos de confiar en el Señor, Él es el único que nos puede dar la libertad. La palabra de Dios nos habla en Juan 8:32, si conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Busquemos la ayuda, le recomiendo que busque la ayuda en Dios, con un ministro del Señor. Llámenos al número de teléfono que al final de este programa saldrá. ¿Para qué? Para seguir recibiendo esa consejería, esa ayuda que usted necesita, y verá cómo Dios obrará en su vida. Dese un tiempo, como el hermano Jorge estaba mencionando, dele un tiempo a esta persona. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere separar los matrimonios, los hogares. Recuerde que usted ya tiene un hijo en su vientre.
protéjalo, no se deje maltratar, no se deje abusar por él más, sino que ponga un stop. Y si esta persona realmente la ama y la valora, va a cambiar, pero cambia cuando nosotros nos sometemos a Cristo, que es el único que nos puede dar la salida a estas situaciones. Y siempre y cuando también hay instituciones fuera de lo que es del Señor que ayudan en estos momentos, y es necesario que corra y busque ayuda en esa situación también. Uh-huh. ¿Para qué? Para que usted no siga pasando y sufriendo más, porque usted vale mucho. Pero no se desanime y siga adelante, porque Cristo está ahí para darle un abrazo y consolarle en este momento y solucionar su problema. Dios la bendiga. Amén. Amén. Silva, somos muy privilegiados de mandar esa carta. Su vida en realidad vale, pero muchísimo. El Señor murió por cada uno de nosotros. Y en muchas ocasiones, cuando uno cae en dificultades, no busca del Señor. Y el Señor es la fortaleza de nuestra vida. Es un verdadero privilegio que usted haya levantado ese teléfono o haya mandado esa carta para pedir ayuda al Señor. Porque aquí usted va a encontrar la respuesta. De repente no va a ser instantánea, pero está en buen camino, porque el Señor nunca ha desamparado a ninguna gente que le clama. Lo que el Señor está esperando es exactamente lo que usted hizo, que levante la mano y le diga al Señor, ayúdame. Y el Señor no lo va a ignorar. Y lo que nosotros esperamos es que tú sigas contactando con nosotros para que podamos darle esa ayuda que usted necesita para salir de este apuro en que está usted. Como dijo aquí el hermano Hugo, muchas de estas cosas nos pasa por no estar en los caminos del Señor. La Escritura también una parte dice que si no es el Señor que edifica nuestra casa, muchas veces pasamos momentos muy, muy difíciles. Y no es esa la intención de nuestro Señor. La intención de nuestro Señor es que tengamos familia, hogares felices. Pero estamos muy agradecidos, hermana, que haya alcanzado a este ministerio, porque dependiendo de usted, nosotros vamos a seguir ayudándolo. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Gracias. Muy bueno. Bien, querida amiga, gracias por escribirnos y sentir el privilegio de acercarse a Dios. En primer lugar, queremos decirle tres cosas de suma importancia. La primera es que usted salió de su casa por abuso, que ya no pudo soportar por el abuso de su padre después de que muere su madre, es lo que te dice en la carta. En segundo lugar, usted se metió a vivir con ese muchacho porque posiblemente no tenía dónde vivir, y entonces pues tuvo el amparo, la acogida, pero salió embarazada. Y ahora él abusa y tiene miedo porque él es violento y la maltrata físicamente. Entonces ya ahí hay un problema. Y el problema es que usted tiene miedo de perder la criatura y también miedo de que él la mate. Ustedes no están casados. O sea, usted no se debe a él. Entonces usted no va a esperar que la mate y que la siga maltratando para entonces buscar remedio. Usted ha hecho lo correcto en escribirnos a tiempo. Nosotros le decimos delante de Dios que no debe quedarse con él viviendo ahora mismo, porque si él es violento, ¿cuál es la causa de maltratarle a usted? ¿Lo provoca a usted? ¿O por qué le está maltratando? Si usted sale de un abuso, corriendo de un abuso de la padre, y sigue entonces en otro abuso, y una criatura de por medio, mire, hay agencia, tiene, por ejemplo, tenemos CTI Home Base, es un sitio para mujeres abusadas. Le buscan un apartamento, le buscan un lugar y la mantienen allí hasta que pueda sobreoponerse. Me gustaría que usted me llamara, le voy a dar mi teléfono y podemos ponerle en contacto allí, podemos hacerle unos cuantos arreglos para que usted esté protegida. Segundo lugar, usted no puede esperar que la mate. Si él sigue con esos abusos, debe ponerle una orden de restricción. Entonces hay que llamar a la policía y poner una orden de restricción.
Si fuera matrimonio, fuera otra cosa, pero aparentemente son novios. Y él no tiene derecho. Emma, ni que fueran casados, tiene derecho a golpearle. Él no es su mamá. Si usted estaba abusado por su papá, mucho menos de un hombre. Así que por eso yo no puedo apoyar este abuso doméstico. Porque son muchas las mujeres que han muerto. Son muchas las mujeres que han sido muertas por su marido y por personas. ¿Entiendes? Porque se dejan maltratar. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice que tenemos que someternos a hombres violentos, a hombres crueles, a hombres maltratador, perpetrador. La Biblia no dice esa cosa. La dice someteos unos a otros en el Señor. Así que usted no puede someterse a los abusos y a los maltratos físicos de un hombre que simplemente usted buscó ayuda porque tuvo que salir de su casa. Ahora, él necesita consejería. Él necesita consejería. Pero podemos darle un tiempo, como dijeron otros hermanos. Está claro. Pero yo no le aconsejo que viva con él. En el estado en que usted se encuentra, esa criatura puede nacer con problemas emocionales. Y hasta loco. Y hasta puede perderle usted en el vientre. Puede morir porque los disgustos, el mal rato que usted está pasando, esa criatura puede recibir esos insultos y esos golpes nerviosos y ese susto. ¿Me está entendiendo, querida amiga? Así que, mire, número uno, podemos dar consejería a él. Podemos dar, siguiendo la consejería a usted, pero usted necesita un lugar donde puede estar en paz con esa criatura en su vientre. Necesita tener calma, tranquilidad. Necesita tener paz. Creemos en un Dios todopoderoso. Él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creéis también en mí. Entonces, este es el punto que queremos decirle. Crea en el Señor Jesucristo. Por eso le digo que usted hizo bien en escribirnos, llegó a tiempo. Porque Dios ni se adelanta, ni se atrasa. Él llega a tiempo. Y usted llegó al tiempo de Dios que le guió el Espíritu Santo. No sabemos cómo usted consiguió nuestra dirección. Posiblemente usted ve el programa. O tal vez le recomendaba. Pero lo importante es que no se ha escrito. Y queremos decirle en el nombre del Señor Jesucristo que usted tiene solución. Que el problema no es difícil, pero hay que ponerle un paro. El problema tiene solución, pero hay que actuar. Orando, pero actuando. Vamos a estar orando en el nombre del Señor. Llame, por favor. Mire, el teléfono es 978-835-2911. 978-835-2911. Repito, 978-835-2911. Llámeme, ¿entiendes? Para recomendarle unas cuantas agencias donde usted puede estar. Le van a dar acomodo, le van a dar cama, le va a dormir bien, la van a tratar bien. Ya van a cuidar a esa criatura en su vientre. Usted ahora está en un estado de delicadeza, de protección, de cuidado. Sobre su novio, vamos a brigar también con él. Si usted quiere, dele también mi teléfono a él. Dígale, mire, este es el teléfono del pastor allí, los hermanos que estaban allí, de este programa de una entrevista con Dios. Llámalo, busca ayuda. Él quiere ayudarnos. ¿Te ve? Entonces, vamos a ayudarle a los dos, pero por este lado ahora. Si él es violento, si él está abusando de usted físicamente, no le conviene seguir con él. Se lo digo, porque usted puede amanecer muerta. Ahora, ¿cuál es la causa de ser violento? ¿Lo provoca usted? Recuerde eso. Si usted lo provoca, pues donde quiera que usted se vaya, usted es culpable. Y no quiero decir que usted sea el culpable en este sentido, porque no sabemos, usted no le ha dicho nada. Pero, ¿cuál es la causa? Un hombre por ser violento no va a actuar por así. Pegarle así, pues de la noche a la mañana, para van. No. Tiene que haber alguna provocación o tiene que haber algo. No le grite, no le responda, no le lleve la contraria. ¿Entiendes? Cójalo con calma. Si él viene a hablar de cuántas cosas, en el estado que usted está, es un estado delicado. Tiene que aguantar. ¿Entiendes? Si usted tiene un genio también, tiene que tener cuidado, porque a veces también la mujer tiene genio. Terrible. Y además, como ya usted fue abusada en su casa, ese coraje tiene, que usted tiene en su casa y toda esa cosa, lo va a cargar aquí también, y posiblemente este muchacho, ¿entiende?
le está provocando por eso. Tal vez no puede aguantar o soportar la forma suya. Así que me gustaría sentarme con los dos, si es posible, ¿me entiende? Pero por ahora, si él le pega, si él es violento, no le conviene seguir con él. No quiere decir que usted lo va a abandonar, lo va a dejar, pero bueno, que usted necesita ahora un apoyo, un lugar donde estar en paz, para que esta criatura pueda nacer sana y saludable. Pero sobre todas las cosas, necesita a Jesucristo. Él dice en el capítulo 15, verso 5 de Juan, sin mí, nada poder hacer. Entonces, necesita a Jesucristo. Yo se lo brindo, se lo presento, Jesucristo, el Hijo de Dios, que por obra y gracia del Espíritu Santo, nació en la Virgen María, para darnos vida y vida en abundancia. Estaremos orando por usted. Recuerde mi teléfono, 978-835-2911. Vamos a orar por ella, para que Dios le ayude, y también a ese joven, que Dios tenga misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en estos momentos, Padre, por esta hermana, por esta joven que nos escribió, Padre, contándonos su situación, Padre. Tú conoces, Señor, lo que está aconteciendo en su vida, en su relación con su pareja, Padre. En el nombre de Jesús, mi Dios amado, pedimos a ti tu protección divina. Pedimos, Señor, que tus ángeles acampen alrededor de ella, Señor, de su bebé que está en su vientre, Padre. Guárdala, bendícela. Que todo sea para bien, Señor, lo que ella esté pasando, mi Dios amado, y que traigas una solución, Señor, a su problema. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que seas tú obrando poderosamente en esta situación, Señor, y que seas tú, Padre, en el nombre de Jesús, trayendo ánimo, Señor, a su vida, abriendo las puertas, Señor, de bendición a su vida, Señor, y que pueda llegar la ayuda, Señor, a tiempo, así como tú, Señor, que no te tardas ni te atrasas, Señor, aleluya, tú siempre llegas a tiempo, mi Dios. Te pedimos que esta joven, Señor, confíe en ti, que pongas en su corazón, Señor, el hacer y el querer, Señor, conforme a tu buena voluntad, para que te busque, Señor, y pueda, Señor, encontrar esa ayuda que necesita. No permita, Señor, que nada ni nadie le haga daño más, Señor, en su vida, y que si esta relación es tu voluntad, Señor, mantenerla, seas tú obrando, Señor, poderosamente. Obra, Señor, también en la vida de este joven, Señor, que la maltrata. Padre, en el nombre de Jesús reprendemos todo espíritu inmundo, todo aquel espíritu, Señor, que quiera, Señor, aleluya, hacer daño, Señor, en este matrimonio. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, lo echamos fuera en esta hora, Señor, en este momento, mi Dios amado, en donde quiera que se encuentre, Padre. Gracias te damos, Señor, por tu obra maravillosa, Padre. Lo creemos y lo reconocemos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. Bien, la segunda carta que nos llega es de un matrimonio. Ya tienen más de 45 años de casado. Tienen 4 hijos. Ella dice que cuando era chiquita fue abusada por su padrastro. Ella no conoce su verdadero papá. Al que conoce fue a este señor que abusó de ella varias veces. Ella le contaba a su madre, la madre no le creía. Decía que ella lo que estaba celosa porque no conoció al papá y cuántas cosas. Y ella creció bajo ese control, ese maltrato sexual. Se casó a la cierta edad, pero cada vez, dice ella, por tantos años que tiene, su vida ha sido de desgracia en desgracia. Pelean, discuten a diario, pero cuando van a tener intimidad, ella no ve a su esposo. A quien ve es al padrastro. Y eso le lleva a discusión y lo empuja. Entonces él le ha pegado por la razón de que ella lo rechaza. Ella dice que él es un buen hombre, que es un hombre servicial, que le ama, que cuida a los niños, que cuida a los hijos, que ya tan grande, que lo cuida, no hay problema. El problema es ella, que cuando va a tener intimidad, ella no ve a su esposo. Ella dice que lo quiere, pero a quien ve es al padrastro. ¿Qué yo puedo hacer? Ayúdeme, porque ya en la edad que tengo, mi matrimonio, yo quisiera pasar ya los días tranquilos y amando a mi marido, pero me es difícil. Por favor, ¿qué puedo hacer? Aleluya, gloria a Dios. Sí, hay solución, gloria a Dios, que como usted dice, hay amor, porque usted lo manifiesta, usted lo ha dicho en su propia, con sus propias letras y todo, de que ama a su esposo, que no quisiera que se perdiera este matrimonio. 45 años creo que no es de la noche a la mañana traerlo y botarlo así nada más, porque son situaciones. Y creo que en el libro de Mateo, el capítulo 11, versículo 28, dice que
nuestro Señor Jesús hablando ahí, Él mismo diciéndonos nosotros, cuando estemos cansados, cargados, que vengamos a Él, pero muchas veces queremos tomar la carga, nosotros llevarla por mucho tiempo, cuando hay alguien, el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, diciendo a nosotros, venid a mí, los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Cuando Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos dice descansar, nos está diciendo que quiere dar la paz, quiere dar la sabiduría para llevar esta situación. Y creo que ya muchos años, hermana, le digo así, honestamente, mucho tiempo cargando esta carga tan pesada, cuando nuestro Señor Jesucristo está a la puerta de su corazón diciendo, venid a mí, venga a nuestro Señor Jesucristo, tráigale la carga, porque entendemos que esta violación ha sido muy fuerte para usted, la manera, y va a seguir siendo fuerte si usted no viene y le entrega esta carga a nuestro Señor Jesucristo, para que la haga libre y que pueda realmente entender muchas cosas que Dios quiere hacer en su vida, no solo en las suyas, sino en la familia, especialmente con su esposo. Usted mismo lo dice, usted ama a su esposo, no quisiera perder esto. O sea, hay una conciencia, hay algo maravilloso que usted expresa, que usted hay amor, pero esta carga que usted está queriendo no soltarla, esto lo está haciendo daño a usted, está haciendo daño a la familia, está haciendo daño al hogar, al matrimonio, y creo que esto tiene una solución. La palabra también en el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 25, dice la palabra de Dios, que porque satisfaré al alma cansada, dice, y saciaré a toda alma entristecida, triste, cansada, es el cansancio que usted está teniendo de la carga, está triste por esta situación que ha pasado, pero Dios dice, venid a mí, venga a nuestro Señor Jesucristo, hay una solución, hay una respuesta, hay una seguridad en su vida, pero venga a nuestro Señor Jesucristo, sí hay solución, querida hermana, sí hay una respuesta para esta situación, para esta carga, déjeselo a nuestro Señor Jesucristo, y verá, cuando se sienta libre y se sienta sin esa carga, no solo usted va a bendecir a nuestro Señor Jesucristo, sino va a bendecir el hogar, el matrimonio, y va a ser ejemplo para la sociedad, ver esa situación. 45 años, hermana, yo respeto ese matrimonio, es un matrimonio que ha tenido bajas y altas, entonces hay una solución en su matrimonio. Que Dios la bendiga, estaremos orando por usted, por su familia, por esta situación, pero la invitación que yo le hago es a nuestro Señor Jesucristo, que venga a Él y entréguele su carga, situaciones, problemas, toda esta situación, y que la haga libre, porque sabemos que es una carga muy fuerte que usted está llevando, pero hay alguien que está esperando por usted. Que Dios la bendiga. Amén, gloria a Dios. Le agradecemos porque ha confiado en nosotros, ¿verdad? Y por la carta que nos ha enviado. Es una situación de 45 años. ¡Wow! Es un largo caminar. No es el año pasado. Exactamente. Son 45 años y 4 hijos. En la cual usted pasó un abuso. Y es entendible. No cualquiera soporta esa cantidad de años en un abuso de esa magnitud, como lo es un abuso del ser querido que uno lo considera el padre. Recibir ese abuso de parte del que, por decirlo así, aunque era su padrastro, pero el padre no es el que engendra, sino el que cría. Sí. Y que esta persona le haya abusado desde niña de su persona, y el usted contarle a su madre y la madre no creerle, eso es, wow. Sí, doloroso. Es doloroso y a la misma vez es honroso porque usted ha soportado eso. Uh-huh. Y ahora que está en esta situación con su esposo de 45 años de matrimonio, usted busca la ayuda. Y déjeme decirle que la va a encontrar y la encuentra en Cristo Jesús. Amén. Porque Él es el único que nos puede ayudar. Sé que usted ha atravesado esta vida. Estos años no regresan ya. Eso, pero déjelo en un lado, déjelo en un pasado. Y mi consejo en este momento es que usted, gracias y confíe en Dios, pero siéntese un momento a meditar en usted misma, en su interior. Lo que puedo ver en usted o podemos ver en usted es que hay una falta de perdón, primeramente. Hay que encontrarse uno primeramente. Es doloroso,
Pero con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo todo es posible, dice su palabra. Amén. Y ya que usted ha llegado hasta este momento para buscar la ayuda, déjeme decirle que usted está en el lugar exacto y a la hora Amén. Exacta. Porque Cristo está ahí para ayudarle y para sacar esos pensamientos de su cabeza. Porque no crea que es esa situación que pasó. Es el enemigo de nuestras almas. Es el enemigo, el diablo, que mete esas cosas y sigue ahí atormentando. Pero el único que nos puede dar la salida y la libertad es Cristo Jesús, como su palabra nos dice en Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Crea en el Señor Jesucristo y Él hará. En Juan 14:13-14 dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Es momento de que usted busque la ayuda en Cristo Jesús, en que Él le ayude para que usted se llene de su presencia y el Espíritu Santo hará la obra en su vida, en su alma, en el interior, en el corazón, en la mente suya, y Dios verá que Dios le va a dar la salida y ya no verá esos problemas que usted tiene, que cuando está en la intimidad con su esposo es entendible. Es cierto, el Señor también dice que le ha dado sus bofetadas o algo. Es entendible. ¿Por qué? Porque, wow. ¿Provocación? Es provocación. ¿Pero producto de qué? De la carne. De la carne. De la carne. No es Dios, es producto de la carne. Pero sí, usted, 45 años, con esta situación no es fácil y no cualquiera lo tolera, no cualquiera lo soporta. Usted también necesita una ayuda especializada, una ayuda psicológica, consejería de inmediato. El número de teléfono está y va a salir en el final del programa para que siga confiando en nosotros y estaremos dándole seguimiento para que usted vea lo que Dios va a hacer en su vida, en su matrimonio. Perdónese primeramente usted y perdone a ese padrastro. Aunque para el hombre carnal no es fácil, pero con Dios todo es posible. Y Él pagó en la cruz del Calvario, ¿para qué? Por usted y por mí. ¿Para qué? Para salvación de nuestros pecados, para perdonar a aquellos que nos hacen daño. Perdónese usted primeramente, encuéntrese usted primeramente y perdone a esa persona y verá la liberación en su vida y la liberación y la felicidad en su matrimonio. Bendigo su matrimonio en el nombre de Jesús, a su familia, a sus hijos, y verá, todo es posible si le cree a Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermana, estamos impresionados y los felicito porque arte difícil le tocó a ustedes. 45 años, mira, eso es, en la manera que vivieron, es una victoria. Porque en nuestro tiempo es muy común que se mira mal la pareja y ya están en las cortes. Y aquí vemos, hermana, que el problema no surgió con su marido. Usted ya se acercó en ese matrimonio ya con esa trauma. Y eso no lo ha dejado libre. Y yo veo, hermana, que hasta aquí el Señor lo ha traído y lo ha mantenido juntos. Y esas acciones que experimentó con su padrastro, esos son hechos, son sucesos que pasó. Pero está en su mano la decisión de dejarlo ir. En uno de los salmos que el Señor nos dejó escrito, 55:22, dice esto: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Hermana, yo sé que no es fácil porque hay una herida que todo en tu vida ha estado sangrando. Pero es algo que nosotros nos identificamos porque vivimos en este mundo y cada uno habremos pasado situaciones. Y la única manera de vivir en paz y superar esto es dejando esa carga que no podemos llevar nosotros sobre Cristo. Porque el Padre también puso sobre Él toda la carga de la humanidad. Y así también nosotros, hermana, la única manera de que podamos ser liberados de ese tipo de carga es poniéndolo sobre Cristo. Y Él, hermana, lo sustentará. Pero agrego también, hermana, que es algo que tiene que acercar a un profesional para que lo ayude, porque es una trauma que se anidó en su corazón. Y una de las maneras
de ser sanado es con ese abogado que nosotros tenemos, que es Cristo, que está siempre con nosotros. Pero también está, hermana, la ayuda humana, a través de psicólogos que lo pueda ayudar, porque es un trabajo del adversario, que los pocos matrimonios que siguen existiendo de querer separar. Y eso, hermana, es algo que está en contra de la voluntad del Señor. La Escritura nos dice que el Señor une, lo que el Señor une, que el hombre no separe. Uh-huh. Y yo le animo, hermana, que se acerque al número, al siervo, pastor aquí, que le pueda seguir dando consejos, que le pueda ayudar para liberarse de una vez por todas, no solamente usted, sino a través de ti, recibir una sanación total a tu familia. Y para que esos cuatro hijos que Dios los regaló, la Escritura nos dice que son herencia de Jehová esos mm-hmm. niños, para que ellos no sean castigados también por ese mal. Y yo le animo, hermana, que no se tarde de llamar aquí al siervo que le pueda dar más consejo, hermana, que le pueda ayudar a liberar. Amén. Bien, es importante notar lo que acaban de decir nuestros hermanos. Dios me los bendiga, varones. Tremendo, Dios los guarde. Es real, hermano. 45 años, hoy, en esta tela de juego. Un poco. Y con un trauma tan profundo, y mantenerse así, cuando hoy en día matrimonios que no tienen trauma de ninguna índole, no duran. Entonces, aquí le llamamos como el amor del negrito. El verdadero amor, lo que estoy viendo aquí es amor. Amén. Porque de otra manera, un hombre no hubiera soportado a usted. Digo a usted, porque usted es la causante, ¿entiende?, de rechazarlo a él. Muchas veces son los hombres que rechazan a la mujer, pero en este caso es ella que lo rechaza por el trauma que tiene. Querida amiga, vamos a hablar aquí los que se llaman niveles mentales. Usted quiere ser sanada, usted dice que necesita ayuda. Entonces, usted necesita ayuda. Hay tres niveles mentales que tienen todos los seres humanos: el inconsciente, el pre-subconsciente y el consciente. El inconsciente está aquí atrás, el subpilar, donde está resguardado. Yo le llamo eso el pasado o la grabación de toda su vida. Inconscientemente usted reacciona por los abusos que tuvo cuando niña y el maltrato y el rechazo de su madre. Digo de su madre porque si usted venía a comunicarle que su padrastro le estaba abusando y su madre la rechazaba, también es un maltrato más difícil todavía que el maltrato físico de su padrastro. Los dos son malos, pero el no creerle, el apoyar, el permitir una cosa que usted estaba viviendo, esa la destruyó más. ¿Usted me entiende? Entonces, eso está grabado allí por el dolor materno, el dolor de la madre que usted tenía, y por un padrastro que solamente le dio un par de zapatos, tal vez un par de pantalón o comida, pero que no puso nada allí en el contexto del engendro. Entonces eso le dolía a usted también el no conocer a su verdadero padre. Entonces todas esas cosas es un trauma que está grabado aquí. Y yo le llamo aquí un CD o un DVD o un video, como usted le puede llamar a una grabación. Entonces está lo que se llama el pre-subconsciente. Al pre-subconsciente yo le llamo un VCR o una casetera donde se mete el video. Eso es lo que proyecta el presente. O sea, le viene el odio, le viene el remordimiento, le viene el rencor en el presente por lo cuando de aquí le saca todo su pasado. Entonces cuando usted va a tener relaciones íntimas, puede pasar los días más buenos con su esposo, alegre, porque 45 años pasarlo juntos, deja dicho que lo pasan alegre. Pero cuando ya viene la intimidad, ya el retrato se va y no está mirando a su esposo ahora, todo ese momento alegre, contento y una cosa, se va cuando ve el maltrato de su padrastro. Eso viene que el pasado, ¿te ve? Su pasado todavía está ahí y le lleva a tener odio. Como usted no pudo
confrontarlo cuando pequeña, porque no tenía el control y el dominio, porque a quien usted buscaba lo rechazaba, que era su madre, pues entonces ese odio usted se lo desquita con una persona inocente. Y usted le carga a él. Y usted dice que él la va a meter muchas veces, pero tal vez no quiere hacer esas cosas, sino por el rechazo, por la forma suya. Entonces usted tiene que ser curada de esto y hay que sacar eso de ahí. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiar nuestro nombre. Entonces, usted tiene que confesar eso. Y gracias a Dios porque lo está confesando. Usted lo está confesando. Usted está trayendo a la luz lo que vivió. Y eso es bueno. Eso le beneficia a usted el sacar eso. Porque es que tiene que sacarlo. Entonces necesitamos darle consejería y terapia para ayudarle a sacar todo ese odio que usted tiene, que es al presente. ¿Te ve? Usted descarga en el presente, se llama el monitor. Yo pongo un VCR, yo pongo un video y pongo un monitor o una pantalla en la televisión. Cojo el video, o sea, mi inconsciente, lo meto al pre-subconsciente, al VCR, y este me lo proyecta al presente, o sea, al monitor, y ahí que tengo el odio. Ahí que tengo el remordimiento, ahí que tengo la angustia. Ahí que me recuerdo de todas las cosas que me hicieron. Y actúo entonces incorrectamente. ¿Entonces por qué? Por eso. Entonces hay que batallar con el inconsciente. O sea, la vergüenza, la culpabilidad. Hay que comenzar con de aquí, de atrás para adelante. Y esto solamente, quien puede quitar el pasado, se llama Jesucristo. Ni psicólogo, ni psiquiatra, ni terapista pueden quitar el pasado, borrar eso de ahí. Solamente la sangre de Jesucristo. Amén. El poder del Espíritu Santo en nosotros. Gracias. Es lo que transforma el alma. Es lo que venda las amas y quinda y a tu ama tu a. Es lo que transforma el corazón. Es lo que quita el pasado. Y ese remordimiento, ese resentimiento que pagamos con los inocentes. Con la persona que es los menos tal vez. Que le podemos pagar, le pagamos. Pero lo hacemos de una manera inconsciente. No sabemos por qué reaccionamos. Estamos buenos ahora y de la noche a la mañana explotamos. Es por eso. Entonces tenemos que ser sanados de eso. Bueno, dice el profeta Jeremías, en el capítulo 15 de Jeremías. Vamos a leerlo, a ver. El capítulo 15, del verso 18 al 21. Mire cómo dice aquí. Yo quiero, si usted tiene una Biblia, que usted medite en esta palabra para que vea por qué es grande el dolor. Jeremías 15, del 18 en adelante. ¿Pueden leerlo? ¿Ah? Amén. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Será para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, será como mi boca. Conviértense ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Hasta el 19, hermano. Hasta terminar. Ok. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová, y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Sí, son la promesa de Dios para ti, un mensaje de esperanza. Así que por tal razón, agárrate de Jehová, confía en Jehová, amén. Espera en Él, y Él te dará la victoria por todos estos años que tú que has sufrido. Pero no culpe a tu esposo, trata de controlarte, se llama dominio propio. Esa es otra cita que está en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Tú tienes el poder de Dios. Contrólalo en tu vida para que controle tus emociones. Pero para ellos necesita entregarte a Jesucristo. Vamos a orar por ti ahora. Yo quiero que tú me llames
al final del programa, el teléfono para hablar ahora también, 978-835-2911, 978-835-2911, porque tú tienes que sanar esa venda, no culpe a tu esposo, contrólate, el pasado tuyo es que te lleva a reaccionar en contra de tu marido. Yo no aplaudo que te aplaudo, porque no hay ninguna causa que justifique para que él te maltrate tampoco. Tu esposo también está supuesto a conocerte y conocer el por qué tú reaccionas de esa manera. Qué bueno que tú se lo comuniques a él también. Yo fui así, 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 y por eso yo reacciono de esta manera, pero yo te amo. Tienes que dialogar, se llama buena comunicación. Tienes que dialogar, tienes que decirle, mira, honey, sweetie, perdóname, yo reacciono de esta manera porque fui así, 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 pero son 45 años que tenemos ya, y tú sabes, ya tú debes conocerme, es por esto y por esto. Solamente que tienes que decir esa cosa. Pero procure que Dios entre a su corazón y a su familia, y usted verá que usted va a ser sanada, como usted quiere vivir todos estos años tranquilos que le faltan de vida. Pues entonces póngalo en la mano del Señor y deje que el Señor sea el que controle, pero usted contrólese a través del poder del Espíritu Santo. Oren por ello para que el Señor... Amén. Padre Celestial, te seguimos, Señor, alabando, glorificando tu santo nombre. Entramos nuevamente, Señor, en el trono de la gracia, en el nombre de Jesús, para darte, Señor, gracias por este privilegio, Padre, de ponernos, Señor, en el lugar de esta sierva, Señor, para interceder a favor de ella. Oramos, papito lindo, Señor, que tú seas, Señor, el que tome control de esta situación. La Escritura dice, Señor, que no es por nuestra fuerza, no es por nuestra estrategia, Señor, sino es a través del Espíritu Santo. Te lo entregamos a ti, Señor amado. Te pedimos, por favor, que tú seas, Señor, el que sea manifestado en la vida de ellos, Señor amado, para que, Señor, no se pierda este matrimonio, para que ellos puedan, Señor, vivir felices, Padre, en estos últimos tiempos, Señor, de su vida. Papito hermoso, así te ponemos en tus manos, Señor, esta pareja, que ellos, Señor, tuvieron la valentía, Padre, de levantar sus manos, Señor, y pedirte misericordia. Tú eres el Dios, Señor, que no llega tarde. Tú eres el único misericordioso, Señor. Aquí ponemos la vida de esta pareja, Señor, para que seas tú, Señor. Tú, Señor, alcanzado, así como el pueblo, Señor, en el Salmo 107. Las veces, Señor, que caían, Señor, y se desesperaban, clamaba a ti. Tú extendías tu brazo. En el nombre de Jesús, nosotros oramos, Señor, favor de Dios sobre ellos, para que tú extiendas tu mano, Señor, para que tú le ayudes, Señor, a que ellos puedan, Señor, empezar de nuevo, para que tú, Señor, lo borres, Señor, de esa mente, esa experiencia pasada, Señor, que se anidó en la subconsciencia, Señor, que le estás dando estorbo, Padre amado, de gozar esta vida, Señor, porque las intenciones que tú tienes para los hombres, Señor, es de vivir bien y vida felices. En el nombre de Jesús, nosotros clamamos, Señor, esa promesa que está en Juan 10:10, Señor, que es vida y vida en abundancia. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, estamos terminando ya el programa, pero en corta palabra, yo quiero que ustedes le digan a nuestra fiel audiencia, ¿cómo pueden sobreponerse al desánimo y al desaliento? ¿De qué manera pueden ellos sobrevivir y sobreponerse a estas situaciones que está controlando la vida? Amén, gloria a Dios. Vemos nosotros en estos tiempos que el desaliento está en toda forma, en toda la familia, en todos lugares. Esto no tiene que ver en qué país estamos. En todos lugares ha venido esto, desaliento, esa tristeza, ese dolor. Pero algo muy importante, pastor y hermanos, y queridos televidentes, es que nosotros hacemos planes y no ponemos, en el plan no traemos a Dios. Hacemos los planes nosotros mismos, y cuando nos damos cuenta que los planes propios no se realizan, entra una decepción, una tristeza, un dolor, y entonces venimos y le decimos a Dios que Dios no está con nosotros. Quiero decirle que Dios está siempre con nosotros, siempre y cuando que nosotros los planes, las metas que tengamos en nuestra vida, esté Él presente. Cuando está presente, vienen las dificultades, vienen las situaciones, pero Él es tan poderoso que Él nos levanta, nos da fuerza para seguir adelante. Por eso quiero decirle que cuando hay metas, es muy bueno el ser humano tener sus metas, tener en el ver el futuro algo diferente en su vida, pero siempre tiene que estar Dios, porque Él es el creador de todo cielo, tierra y mar, es creador nuestro. Entonces no podemos ir a otro lugar, no podemos por nuestras propias fuerzas hacer metas. Muy bonito tener el ser humano, porque hay que tenerlo, porque de eso hay que seguir manteniendo en la mente, pero tenemos que traer a Dios. Eso es lo principal. Entonces viene eso, la decepción, pastor. Culpamos a Dios, no se realiza esto, el matrimonio no está bien, la familia no está bien, lo que yo deseo no se cumple y yo se lo he pedido a Dios, pero Dios está fuera de los planes.
Cuando el ser humano dice que Dios está en los planes, no hay nada, porque las promesas de Dios se cumplen bajo la voluntad, bajo el tiempo, bajo la gloria de Él, se cumple, pero cuando tenemos a Dios presente. Porque quiero leerle unos cuantos versículos rápidamente en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo del 13 al 16, que dice la palabra: vamos ahora, dice, lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá, y un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y vemos nosotros en estos tiempos, hacemos metas, planes y todo lo que queremos hacer, pero Dios está fuera de nuestros planes. Quiero decirle, querido televidente, ¿quieres ver que Dios se glorifique en tu vida? Invita a Dios primero. Dice aquí la palabra, si Dios lo permite, si Dios quiere, si es la voluntad de Dios, haré esto mañana. Y tenemos muchos versículos que poder, pero quiero también de los hermanos que puedan también dar de su parte, pero quiero decir, hay que invitar a Dios en todo. En todo, todo, planes, familia, hogar, matrimonio, todo, todo, hay que invitar a Dios y verá cómo se glorifica a Dios. Que Dios le bendiga. Amén, la gloria sea para el Señor. Y sí, en estos momentos tan difíciles que estamos pasando, la verdad, hay muchas situaciones que pasan a nuestro alrededor, pero hay que creer en el Señor porque Él es el único que nos puede dar la salida. Amén. So, en estos momentos, si tú te sientes desanimado, si tú te sientes atribulado, no te preocupes, porque inclusive el apóstol Pablo a los corintios se los hace ver, en 2 Corintios 4, del 7 del 8 en adelante, dice que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Sí? Todo esto lo pasó antiguamente el apóstol Pablo, pero ahora nosotros siempre estamos ahí pasando este tipo de dificultades. Pero no te preocupes, ¿por qué? Porque el Señor está con nosotros. Él es el que nos da la confianza. En el libro de Salmos 56:3 dice, en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y un ejemplo muy claro lo encontramos también en Juan 16:33. Jesucristo se lo hace ver a sus discípulos, de que Él iba a estar ahí por ellos, de lo que íbamos a tener como hijos de Él, como seguidores de Él, que dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Él manda que tengamos paz en estos momentos de dificultades, en estos momentos de ¿qué? De desmayo. Confía en el Señor, Él va a hacer. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. El Señor Jesucristo es el único que te puede dar la paz, que te pueda dar la confianza y ese ánimo que necesitas en estos momentos difíciles en tu vida. Pon la confianza en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, y verás lo que hará en tu vida. Dios te bendiga. Amén. 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 Hermanos, hay muchos que dicen que en nuestro tiempo estamos pasando tiempos más difíciles que antes, pero en el libro de Eclesiastés dice que si lo decimos esto, estaríamos diciendo por ignorancia, porque nosotros no estuvimos ayer, no estuvimos allá 100 años atrás, ellos tuvieron sus retos. Pero a mí me trae memoria, hermanos, cuando el Señor envió esas plagas en Egipto. El pueblo estaba desolado, estaba siendo castigado por todas esas plagas, el pueblo egipcio. Mientras el pueblo del Señor estuvieron en la delta del río Nilo, sin ni siquiera enterar de lo que estaba pasando. Hoy, querido hermano, nosotros compartimos la misma noticia, de que si estamos en el Señor se va a encargar de su vida. El Señor se va a encargar de cubrirlo con la cobertura del Espíritu Santo y de mantenerlo fuera de ese trajín que está en el mundo. Porque ese trajín y ese espíritu de desánimo que está en mucha gente en nuestro tiempo, queridos hermanos, es porque dejamos
de enfocar la parte espiritual de nuestra vida. Así como necesitamos comer para estar firmes, estar fuerte, así también es imperante que comamos para el espíritu, que es la única Amén. Cosa, querido hermano, que nos va a ayudar a mantener, a enfocar en lo que es verdaderamente importante. Lo que el Señor nos enseña casi en cada epístola es que fijemos nuestra mirada y hagamos tesoro para el cielo. Y dejemos, hermano, yo le invito que cuando más deja las cosas, dejamos las cosas que nubla nuestro entendimiento del mundo, usted va a ver, querido hermano, querida audiencia, que esa ansiedad, ese desánimo, ese espíritu de pesadez que sentimos, se va a alivianar, y poco a poco el espíritu va a clamar espacio para tu vida y va a estar de a poco saliendo de ese desánimo, de ese espíritu que le enreda, que le niega esa oportunidad de gozarse en la vida y disfrutar estas bendiciones que el Señor ha puesto en nuestras manos. Amén. Gracias, hermano. Muy bueno. Gloria a Dios. Amigo televidente, hemos llegado al final de nuestro programa. Queremos decirle solamente un verso que dijo Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Repita usted ese mismo versículo en todo momento. Diga: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ponga sus ojos solamente en Cristo Jesús. No la voltee para ningún lado. No importa el problema, la dificultad, las tensiones que usted coge, las necesidades que vienen, las deudas que tiene. No importa. Porque eso es lo que le lleva a usted al desánimo y al desaliento. De la única manera que usted puede confrontarlo es mirando a Jesucristo. Él venció en la cruz del Calvario. Y Él dice en su palabra que si usted ve al Hijo del Hombre viniendo en la nube, usted ha de levantarse con Él. Entonces tenga esa esperanza, tenga esa confianza. Ponga solamente su mirada en Cristo Jesús, porque después de la tormenta viene la calma, viene la paz. Doble su rodilla y diga: Señor, aquí estoy, hágase en mí tu voluntad. Pero repita siempre: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otra vez dígalo conmigo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otra vez dígalo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Haga de usted esa oración creyendo de que Dios tiene control de su vida. Señor, gracias. En el nombre de Jesús, te estamos pidiendo que le dé fortaleza, que le dé ánimo y aliento, que le dé esperanza a estas personas que carecen, Señor, de una protección, de una confianza en ti. Ten misericordia, Señor, y ayúdale. Y levántalo, sostén de las manos derechas, Señor. Y déjale ver que tú eres el Dios Todopoderoso y que no lo dejará caído, Señor. Levántalo en el nombre de Jesús. Y glorifícate ahora y siempre. Te lo ruego y te lo suplico en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Mira aquí nuestra pantalla, nuestro teléfono, nuestra edición. Escríbanos, estamos para servirle en el nombre del Señor. Mientras los hermanos se despiden de ustedes. Bendiciones. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermano. Hasta la próxima semana, si quieres una bendición, porque esperamos muy pronto. Dios me lo guarde todo. Se apagó su luz, nunca se apagó.